Welcome, Giorgio and Alonso. Let's get Alonso to describe basically his background and how he became involved in this. Giorgio. Okay. Hola, Cameron. Placer conocerte. Hello, Cameron. Good to meet you. Thank you. Bueno, mi vida desde la niñez estuvo directa o indirectamente vinculada a temas espirituales. Well, my life since childhood was already involved in spiritual themes, spiritual issues. Mi primer avistamiento programado lo tuve a los 8 años de edad. My first programmed sighting, I had it when I was 8 years old. En compañía de mi madre, que de estos temas de experiencias de contacto extraterrestre no sabía absolutamente nada. I was together with my mother, who didn't know much about extraterrestrial contacts at the time. Ella no sabía. No lo sabía. Uh-huh. Oh, yes. Mi madre, un amigo de la familia y yo, a los 8 años de edad, pudimos tener un avistamiento por varios minutos en una zona que está a 1 hora de la ciudad de Arequipa. So, my mother, myself, and a friend, and I was 8 years of age back then, we had a sighting that lasted for several minutes in a place just outside Arequipa, Arequipa, Peru. Nosotros llegamos a ese lugar por indicaciones de lo que yo asumía a esa edad era un amigo imaginario. We arrived to that place through indications that I received from what I consider to be an imaginary friend back then. Este amigo me explicaba que él tenía aproximadamente 4,000 años de los nuestros, años humanos, y provenía de un lugar llamado Orión. But this friend told me that he was about 4,000 years old in human terms, and that he came from a region in what we call Orion. Can you ask how the message came? Él quiere saber cómo llegó el mensaje a ti. Desde que yo recuerdo, yo soy hijo único y siempre traté de buscar amigos imaginarios para jugar, para socializar un poco. Una noche... Déjame traducir. Uh-huh. As I remember, since I was an only child, I always tried to find imaginary friends in order to socialize a little bit. Sigue. Una noche tuve un sueño donde aparecía un ser de aspecto humanoide. Me decía que su nombre era Wet Brute. I had a dream in which a humanoid-like being appeared, and he told me that his name was Wet Brute. Wet Brute es el nombre que recuerdo. No sé si sea exactamente tal cual. And that's the name that I remember about, although it might be different, but that's the name I remember. Okay. En ese sueño, él me dice, pues, que viene de Orión, que tiene 4,000 años de los nuestros. So in that dream, he told me that he came from Orion, and that he was about 4,000 years of age, counting from our human perspective. A esa edad, yo pensé que Orión era un lugar mágico, y que ese sueño era simplemente parte de una fantasía. At that age, I thought that Orion was a magical place and part of a fantasy only. Con el paso del tiempo, este ser me iba dando mensajes a la mente que ahora entiendo eran mensajes telepáticos. So, as time went by, this being started giving me messages to my mind, and which now I understand that they were telepathic messages. Can you describe the being? ¿Podrías describir al ser? Nunca lo vi físicamente, lo vi tan solo en el sueño.
Tenía un aspecto humanoide, aproximadamente un hombre de unos 60, 65 años, de tez muy blanca, y recuerdo que tenía un traje luminoso, emitía luz. No recuerdo más de ese sueño. I never saw him physically, but only through this dream, these dreams. He had a humanoid appearance, a white skin. He seemed to be about 60 or 65 years old, and he wore a tight fit, a luminous suit. Yeah. Okay. Bueno, teniendo 8 años de edad, un viernes por la tarde, recuerdo que fue un día viernes, este ser me habla a la mente y me dice que me prepare porque en una hora mi mamá iba a llegar por mí para ir a un lugar llamado Vítor, el Valle de Vítor. Okay. So, when I was still 8 years of age, I remember it was a Friday afternoon, this being spoke to me in my mind, and he told me that to prepare because my mother would arrive in about an hour and we would go to a valley. The valley was called Vítor in Arequipa, Peru. Okay. Yo le pregunté para qué íbamos a ir a ese lugar, y él me respondió que para que yo pudiera darme cuenta que mi cercanía con ellos no era tan imaginaria como yo pensaba. And I asked him, so, but why are we going to that place? And he told me that it was for me to realize that my connection with them was not as imaginary as I thought it was. Okay. Efectivamente, mi mamá llegó en compañía de este amigo. Este amigo había recibido una comunicación de lo que él decía ser un ángel, en donde le pedían asistir también a este valle a la misma hora, a las 7:30 de la noche. So effectively, in effect, my mother arrived, and she arrived with a friend who also had received a communication. To go to a specific place and be there by 7:30. Okay. Llegamos al lugar y a las 7:30 efectivamente en el cielo apareció una luz similar a una estrella que fue creciendo hasta formar una pequeña esfera de luz blanca muy intensa. Hizo varios movimientos sobre el vehículo donde nosotros nos encontrábamos. Nosotros partimos en el vehículo y esa luz nos siguió por algunos minutos hacia la carretera. Uh-huh. So when we arrived there at 7:30, a very like a star-like light that became more and more intense approached, and it maneuvered above the car. Okay. ¿Qué pasó después que maniobraba sobre el carro? ¿Perdón? ¿Qué pasó después de que maniobraba sobre el carro la luz? Simplemente se fue consumiendo hasta desaparecer. Okay, and after that, after maneuvering around the car, the light just shrunk until... Okay. Muy bien. Desde aquel tiempo, estas experiencias de contacto se convirtieron en algo frecuente en mi vida en ciertas etapas. A veces aparecían, a veces desaparecían. Ajá. Since that time, the contact experiences became regular things, but according to certain periods of time. Sometimes they would appear, and then for another period of time, they would not be there, and then they would return. Is it his mother was with him that time? What was his mother's reaction? Si tu mamá estaba contigo en esa primera vez, ¿cómo fue la reacción de tu mamá? Se quedó profundamente sorprendida.
definitivamente fue un impacto profundo para ella, pero sin embargo ella nunca lo relacionó con un tema extraterrestre. Ella lo relacionó más con un tema de origen angelical o un poco más de tendencia mística. Uh-huh. Well, yes, my mother was deeply surprised and deeply impacted by this event, but she never related with an extraterrestrial issue. She thought about it as an angelical situation or a mystical situation. Okay. Bueno, pasaron los años. A los 17 años yo integré parte de los grupos de contacto de Misión Rama, tratando de encontrar respuestas a mis experiencias. So years went by, and when I was 17, I joined the Mission Rama contact groups, always trying to find an answer for my experiences. Okay. En una salida al campo, mi primera salida con el grupo Rama, recibí una comunicación psicográfica que nos decían justamente que a las 7:30 de la noche también ellos se iban a aparecer o se iban a proyectar sobre el campamento. Y efectivamente pasó tal cual lo dijeron. Uh-huh. During my first camping journey or excursion with the Mission Rama group, we were out in the fields and I received a psychographic communication telling us that at 7:30 p.m. they would appear, and in effect, that's what happened. At 7:30 p.m., they appeared over our campsite.